Vive la Guadeloupe! Wouhou! Vive la Guadeloupe! Wouhou! Hola, soy José Linares. Tengo 43 años. Soy de Palma, siempre he estado navegando por la Rápita, en el sur de Mallorca. Soy liberal profesional, arquitecto técnico. Estoy llevando varios proyectos de edificación. Mi Mini es el 860, es un Argo, diseño de Marc Lombard y fabricado aquí en España, del 2014. De toda la vida, desde muy pequeño ya estaba por el club náutico con mi padre y desde muy pequeño hemos tenido barco y siempre he estado relacionado con el mar. En principio en familia, después ya fui emprendiendo mi camino y desde los 4 o 5 años hasta ahora que estoy vinculado al mar. Bueno, la Mini Transat para mí, como supongo que para todo el mundo, es un reto personal, pero siempre ha sido aquel run-run que ha estado dentro de mí desde los 15, 16 años que conocí la regata y desde entonces ha ido apareciendo en mi vida durante todos estos años. Al principio con Hugo Ramón, en el cual le ayudé con su Calif. Después he ido conociendo otros proyectos, el de Luis Irisarri, el propio de Nacho Postigo con este barco y al final pues nada, nos hemos encontrado realmente. Decidí hacer esta Mini Transat casi por obligación. Como os he dicho, siempre ha estado alrededor mío la Mini Transat hasta que en un momento de nervios, de estrés personal, laboral, cometí el error de preguntarle a Nacho Postigo por si tenía el barco en venta. Y eso fue el desencadenante y vamos, casi por obligación, no pude decir que no a empezar con los entrenamientos, empezar con la calificación y a plantearme un objetivo claro para la Mini Transat 2021. La reacción fue muy distinta. Al principio, claro, todos los que me conocen sabían que esto rondaba siempre en mi cabeza, pero al principio de incredulidad. Al principio todo el mundo me dijo que con el nivel de trabajo que tenía, a nivel personal, tengo una hija de 6 años, pues era imposible y lo que pasa es que yo ya en el momento que le había dicho a Nacho que sí, que esto tiraba adelante, ya no había vuelta atrás. Y bueno, al cabo de estos 3 años de preparación, pues se han ido convenciendo de que realmente esto va en serio. Hasta el punto de que hasta hace muy poquito en una entrevista mi madre me llamó y me dijo, oye, que esto parece que va en serio, ¿no? Y esto era el año pasado que ya estaba prácticamente clasificado. Mis objetivos en esta Mini Transat los tengo muy claros. Aunque yo sea muy competitivo y bueno, soy consciente de que el barco no es un barco de última generación, que no es posible o no es viable hacer un buen resultado, lo tengo muy claro que mi objetivo en esta Mini Transat es divertirme. Así como todo el proceso, toda la calificación que he hecho hasta ahora, el objetivo claro ha sido ese y hasta el momento me lo estoy pasando pipa. Sí, claro, sería irreal si dijese lo contrario. Yo creo que aunque haya dicho que me lo estoy pasando muy bien con todo el proceso, es evidente que la Mini Transat está llena de lagunas, tienes muchos pasos complicados, como puede ser el Golfo de Gascoigne, como puede ser o el Golfo de Vizcaya, como puede ser Finisterre, Cabo Verde, bueno, es un montón de pasos complicados, tienes incertidumbres de cosas que no has hecho nunca, como puede ser navegar tantos días en solitario, aunque yo me encuentro bien solo, pero claro, es una cosa que nunca has hecho, nunca has experimentado. Tienes muchos días, muy lejos de costa, tienes muchas incertidumbres, muchos factores que no dependen tanto de ti, como pueda ser el factor energético, como pueda ser el material, como pueda ser la meteo, que aunque nos estamos formando todo lo que podemos, pues siempre es una cosa que desconoces, que puede salir un poco de tu alcance. Y sí, claro, como todo el mundo supongo, tienes ciertas preocupaciones, claro. Más que sponsor, colaboradores y amigos que me están apoyando al 100%, cuento básicamente con el Club Náutico de la Rápita, que desde el minuto cero, desde que dije que esto tiraba adelante o que esto podía ser un proyecto, me dijeron que contase con ellos para lo que necesitara.
Después mi amigo de GP6, Matías Gil, que también, al principio un poco incrédulo, como os he dicho antes, pero después en el momento que dijo o que vio que esto iba en serio, se volcó al 100% y estamos desarrollando las velas con ellos, es una auténtica gozada. Después el problema que una de las incertidumbres que todo el mundo tiene es el tema de las baterías. Yo las he resuelto con Relyon, con la gente de Acupalma, que también cuando conocieron el proyecto se volcaron al 100%, proporcionándome una tranquilidad brutal con el tema de litio. El tema de cabullería, que lo estoy resolviendo con Lancelin, con Eduardo. Y bueno, cómo no, la base Mini y el Ayuntamiento de Barcelona. De la base Mini FNOP he aprendido todo. La verdad es que ha sido una gozada contar con sus instalaciones, su ayuda, descubrir que un equipo de regatas o un equipo incluso de rivales se puede convertir en una familia. Y lo que hemos ido aportando todos y cada uno de los miembros de la base a ir mejorando, a ir ayudándonos entre nosotros. Y bueno, y qué decir, evidentemente, de Ana Corbella y Oriol Pujol, que nos lo han dado todo. O sea, que son casi, casi entre padres, amigos, hermanos y entrenadores. O sea, la experiencia que hemos ganado con ellos ha sido increíble. Y bueno, hemos ido mejorando día a día y hemos ido trabajando mucho sobre nuestras inquietudes, sobre nuestras preocupaciones, y ha sido brutal. Ha sido brutal contar con su experiencia para ir mejorando, ir tranquilizándonos en lo que nos preocupaba. Después de la Mini Transat, yo de verdad te había jurado que vendía el barco y me dedicaba a otra cosa, pero he disfrutado tanto el camino que me imagino que me quedo con el vamos, vamos y seguiremos como mínimo en el circuito. Ya se verá, pero de momento me apetece hacer regatas. Que este año no he podido hacer por calendario o por presupuesto, como pueda ser una Mini Fastnet o incluso las Sables Azores. No sé, seguramente seguiré vinculado a la base Mini y al circuito de Mini.